Sin hacer mención del conflicto magisterial, ni de la violencia que se acentuó este año con la implementación de la reforma educativa, el secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, compareció este martes ante la Comisión Permanente de Gobernación de la 62 Legislatura Local en la glosa del quinto informe de gobierno de Gabino Cué. Durante su discurso, hecho ante 10 de los 42 integrantes de la Cámara de Diputados, el funcionario tampoco abordó el tema de las altas tasas de feminicidios y la violencia de género, que según organizaciones sociales, llegaron a su punto más alto durante 2014 y 2015. Con el propósito de dar atención al conflicto de límites agrario y ambiental en la región de los Chimalapas, hemos realizado 22 meses de trabajo con la participación del gobierno federal, estatal y municipal, así como de las autoridades agrarias de los municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapa. En próximos días realizaremos una reunión interestatal entre Oaxaca y Chiapas para acordar medidas que garanticen la paz, la tranquilidad y la convivencia armónica entre los habitantes de esta zona limítrofe. Santiago Carrasco tocó escuetamente el tema de las pugnas postelectorales que en junio pasado confrontaron a habitantes de los distritos de Teotitlán de Flores Magón, Juchitán de Zaragoza y Pinotepa Nacional en la región de la costa. A través de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, de Operación Regional, de la Jurídica y Asuntos Religiosos, esta Secretaría ha atendido durante el presente ejercicio un total de 88 asuntos postelectorales, 364 asuntos municipales, 908 asuntos de carácter social, 321 asuntos del ámbito político y 27 asuntos en materia religiosa. Al refutar el informe rendido por Santiago Carrasco, quien tomó posesión del cargo la semana pasada, en sustitución de Alfonso Gómez Sandoval, la priista Lilia Mendoza Cruz, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó que la actual administración estatal vive una de sus peores crisis de gobernabilidad. El día de hoy, al entrar al quinto año de gobierno, el estado de Oaxaca vive una situación de grave deterioro político, económico y social, que representa una verdadera degradación de la ética en los asuntos públicos. Nuestro estado atraviesa por una de las peores crisis de gobernabilidad. Destacan también las movilizaciones, manifestaciones y acciones protagonizadas por las diferentes organizaciones sociales y transportistas, quienes tienden a superar los límites de las normas y reglas y a desafiar al gobierno como método de presión para la consecución de objetivos políticos y económicos, afectando el libre tránsito de los ciudadanos. Dichas organizaciones tienen el cobijo, la complacencia y el apoyo por parte de funcionarios del Estado, quienes en muchas ocasiones son quienes las propician y las negocian. El panista Gerardo García Enestroza intentó defender al titular de la SEGEGO, lo que generó una leve confrontación con el priista Freddy Gil Pineda Gopar. Sobre todo de meter a la cárcel a los que son sinvergüenzas y los que en un momento dado verdaderamente deberían de estar ahí. No, también hay del PRI, no te creas. Entonces yo sí quisiera, disculpe diputado Freddy, pero no sé si sepa usted que existe un reglamento interno del Congreso y hay una ley orgánica y del cual yo le quisiera pedir a la presidenta que si de favor... Diputado compañero, le informo que ha concluido el tiempo establecido para su intervención. Sí, diputada, gracias. Nada más déjeme concluir y yo le pido también que de favor le pida a los diputados presentes, que yo siento que les incomoda, pero es la verdad, pero también que me permitan hablar como debe de ser. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.